Ay, claro que sí, mi amor. Ay, ay, perdóname, es que venía a distraer ahí. ¿Jesús? Jesús, estás vivo. Tú. A ver, amor. ¿Ella quién es? ¿Amor? A ver, yo soy su viuda. Mejor dicho, tu esposa. A ver, Andrea, baja la voz, ¿sí? Aquí no es un lugar para que hagas tus teatritos. ¿Teatrito? ¿Te parece poco haber fingido tu funeral para alargarte a hacer tu vida con otra? Por eso mismo fingí mi defunción. ¿Eh? Porque eres una mujer aburrida, insípida, que solamente me estaba quitando el tiempo. ¿Y no pudiste habérmelo dicho? Preferiste huir de tu familia como un cobarde. Entiendo lo que me hiciste a mí, pero abandonar a tu propio hijo. No sabes lo bien que me la he pasado sin ustedes. Es más, quisiera decirte que prefiero estar 3 metros bajo el suelo que regresar contigo. Eres un desgraciado. ¿Y tú de qué te ríes? ¡Mujerzuela! ¡Suéltala! ¡Entérate! Que solamente eres su pasatiempos. No, querida. Yo sí sé darle lo que tú jamás pudiste darle a Jesús. Acéptalo. Yo gané. Ya perdiste por segunda vez a tu esposo. Y ojalá nunca más te vuelva a ver. Mi marido había fingido su defunción solo para hacer una nueva vida con otra mujer. En ese momento, era como si pudiera escuchar a mi corazón romperse en 1000 pedazos. Y como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo. Mamá, qué bueno que llegaste. Hice unas rabiletas que estoy seguro que te van a encantar. ¿Estás llorando? No, para nada. Creo que me va a dar gripa. ¿Es eso? ¿O estás así porque mi papá ya no está entre nosotros? La verdad es que yo también lo extraño mucho. Me hace muchísima falta. A partir de ahora, ya no quiero ver nada que me recuerde a tu padre en esta casa. Mamá, ¿qué está pasando? Por favor. Hijo, no sé cómo decirte esto. Tu papá, él no está muerto. ¿Qué? No, es que eso no puede ser. Si nosotros velamos y enterramos a mi papá. Hijo, yo lo vi, ¿sí? Paseando muy acaramelado del brazo de otra mujer. Que eso no puede ser. Debiste confundirte o algo. Ay, amor, ¿qué más quisiera? Que todo fuera un error. Pero no lo es. Él mismo me dijo lo muy feliz que ha estado sin nosotros todos estos años. Jesús, ¿qué haces aquí? Por favor, perdóname. Perdóname. Dijiste que preferías estar bajo tierra antes que volver. Vuelve por donde viniste. Andrea, por favor, estoy desahuciado. Me queda poco tiempo de vida. Y no quiero morir solo. Y mucho menos saber que tú y mi hijo no me perdonaron. No sé qué decir. ¿Y tu novia? Me abandonó. No pudo con mi enfermedad. Por eso estoy solo. Me siento muy mal, por favor, Andrea. ¿Qué haces aquí? Hijo, qué gusto, qué gusto me da de verte. Lástima que yo no pueda decir lo mismo. Para mí tú estás muerto. Ay, hijo, tu papá está muy enfermo. ¿Quién dice que no es otra de sus mentiras? Ya fijaste tu muerte, ¿no? Mira, yo sé que me equivoqué. Y de verdad, te pido que me perdones, pero esta enfermedad me está comiendo por dentro. Por favor, yo solamente quiero saber que me perdones. ¡No! Mi padre murió hace años.
y los muertos no resucitan. Mejor vete de por donde viniste. Que nuestra vida ya no hay lugar para ti. Hijo. Jesús. Tranquilo, respira. Ay, Jesús. Lamento que hayas terminado así, pero jugaste con algo tan sagrado como la vida. Quiero que sepas que te perdono y que haré todo lo posible para que nuestro hijo te perdone. La vida es como una calle que corre en un solo sentido. Adiós, Jesús. Adiós para siempre. En la que no está permitido retroceder. El tiempo es cruel y avanza sin dar segundas oportunidades. Lo único que podemos hacer ante lo que ya se ha escrito es afrontar las consecuencias y seguir adelante.